Muchas novedades desde aquel 28 de enero de 1965. Muchas personas entonces ya no están aquí. Misterio de la vida. Partieron un día hacia ti, bueno, y sin embargo, se quedaron para siempre. Hoy, desde su otra presencia, nos acompaña. En múltiples ocasiones he pensado en lo que recibimos de nuestros antecesores. Y nosotros, ¿qué vamos a dejar? Ellos nos pasaron, sin temor a equivocarme, el legado que había recibido, que cuidaron e hicieron crecer. Fe en Dios y en las personas. Una esperanza inquebrantable en que podemos hacer una sociedad mejor. Y unos valores sólidos que sustentan nuestro trabajo diario. Nuestro valor nuclear, la hospitalidad. Es decir, recibir al desconocido y convertirlo en invitado. Es lo que marca nuestro día a día y lo que hará en este nuevo hospital que se está terminando de construir. Comentarte que aquellos niños heridos por la polio que te miraban por estas ventanas y estas terrazas, postrados en sus camas, crecieron y emprendieron cada cual su camino y su proyecto vital. Hace poco viví en directo el encuentro de dos niñas de entonces y su cuidadora durante años. En acción, lágrimas y mucho agradecimiento. ¿Sabes cuántos esfuerzos de miles de personas para rescatar adelante de ese proyecto? Recordarás que se dijo la fórmula prevista. La altura de talleres grabó un disco con muy pocas canciones, solo cuatro, pero mucho corazón.
Con estas y otras iniciativas se hicieron el pabellón, la primera escuela de formación profesional para 250 niños con discapacidad. Se compró una máquina para la imprenta, un torno para el taller y una lavadora. Por cierto, ya sabes, ese lanzón que dejaba tirado para los hermanos y mineros un día sí y otro también, por esos campos sevillanos, por fin se quedó conmigo. En aquel año tan tarde Dios en Sevilla tenía dos centros, hoy son siete, y es por una sola razón. Hay más necesidad. La orden no puede menos que responder a las demandas de las necesidades sociales, y por desgracia, estas no dejan de avanzar. Jesús del Gran Poder. Soñamos con muy buena voluntad, pero los talatales de cada día nos conducen a la constante constatación de que somos una amalgama de gloria y de miseria. Si nos paramos en la miseria, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, hambre, pérdida, soledad, muerte, duelo sin final. Para los nosotros, seguimos andando, ¿vale? Venga, seguimos andando. ¿De qué más pedido? En la esquina.
Gracias.